Estamos listos. Y ahora tenemos a Potter una vez más contra Ike de Manny. Comienzan en Pokémon Stadium. Bien, los jabs de Ike. Potter usando los proyectiles para mantenerlo a raya. Aguantando. Otra vez los jabs. Ahora los nerfs. Ahora va, lotean un poco. No se hace nada. Aquí esperamos a que se toquen estos dos señores. Muy bien, jugando su neutral, evitando a toda costa alguna entrada de su contrincante. Mane esperando que Potter regrese. Lo captura con un grab, con un forward air, cargando. Quiere clavar la espada con todo y la suelta un poco antes. Y Potter ya tiene Arsene. Sin embargo, Mane lo tiene arriba. Dash attack. Uy, venía el counter al recovery de Ike. Sí, le pega el counter, lo mata. Viene Arsene. Es como si fuera un Ganon con Ishix. Hicieran la fusión. Y te pegan con tubo. Y te persiguen. Y son rapidísimos. Y te pueden gimpear. Sin embargo, desaparece de momento. Y Ike cierra el stock con ese dash attack. Viene Potter buscando la entrada. No lo logra. Ahora sí. Buscando tomar el stock lo antes posible. Arsene a un tercio de carga. Ahora ya a la mitad. El counter. Uy. Ese parece un backer. Arsene ya está cargado. Y ahora sí el counter va a terminar el trabajo. Mane dice no. Ese Arsene todavía tiene mucha batería. Si me bajo y a meter daño. Ahora sí, aguantando. Counter. Potter con una ligera desventaja en porcentaje. Mane la hace más grande ya. Tomando su distancia para un forward tilt. Lo intenta, no conecta. Dash attack de Potter. Uy. Viene el spot dodge de Mane. Mane quiere intentar la escalera al cielo. Es. Aguantando. Esperando la reacción del oponente y castigar. Juego neutral. Un poco de proyectiles de Potter. Tomando su distancia. Sabe que lo pueden. Una entrada de Ike puede terminar este juego. Y se lo quería llevar con el Ether. No. Viene el Graf. Potter lo tiene. Cancelando su ataque para regresar al escenario. Esperar a Mane. Mane intentando lo propio a Potter, tratar de hacer el juggling y tomar el stock. Un par de jabs. Uy, el hard read ahí con el forward smash no alcanza a darle a Mane. Mane aterriza justo del otro lado. Esperando a Mane. Mane la apunta justo a la orilla. El parry, ese backer pudo haber sido letal para Potter. Viene un poco de baits. Wow, el side B fue suficiente para tomar el stock de Potter. Potter con el. Buscando cómo tomar el stock. Ahí lo tiene. Eso está empatado. Dos stocks han sido arrebatados de cada uno. Cada quien en su último stock. Y Potter muy bien ahí esperando la reacción de Mane para tomar iniciativa. Uy, Mane soltando ese forward smash castigado con doble upper de Joker. Dos balazos. Ahí el spot dodge suficiente para que Potter obtenga un grab. Y Arsene just casi a la mitad. Potter no está dependiendo de Arsene en este momento. Está buscando, está proponiendo combos. Está entrando de una manera muy paciente. Sabe que tiene la ventaja en porcentaje. Y, uy, ahí. Ese macheo intenso le permite zafarse. Forward smash. Se lo lleva después del Ether. Esto está 1-0.
Ahora vamos a Town and City. Mismos personajes, escenario más pequeño. Ike sabe que puede aprovechar esto de una manera más letal para llevarse todas las canicas. O por lo menos recuperar un poco con un juego. Ahí vienen los grabs. Buscando las entradas de Ike fuera del escenario. Uy, alcanza a lastimar a Potter con ese side B. Empatados casi en porcentaje. Potter tomando una ligera ventaja con sus proyectiles. Dice, no, acércate chiquito, ya tengo Arsene ahora sí. Dice, mane, no me importa, entra con los dos jabs. Tomándolo entre sus manos poderosas de Ike. Y buscando la escalera al cielo. Y ahí casi lo tiene ese follow-up. Potter regresando, esperando a que mane se equivoque. Tirando alguna entrada y se lo lleva de Nair a Upper. Soltando ese up smash para más placer. Viene Potter. Lo tiene entre sus manos. Potter recibiendo ya 26% de daño. Hay en este momento 80%. Potter con casi 2 tercios de Ars encargado. Tomando a Ike después de ese side B. Potter tratando de aprovechar cada uno de los regresos de Mane al escenario para tradear, para cargar Arsen, ya lo tiene ahora sí, y lo tiene, sabe que un counter lo puede matar. Sin embargo, Mane alcanza a regresar antes, tiene el grab, los pommels. Uy, parecía que se nos iba a aventar con el counter, no lo hace. Uy, suficiente ese ataque de Potter para tomar el stock. 40%, queda la mitad, queda un tercio, queda un poquito de Arsen para meter 13% a Mane. 17% ya, un poco de proyectiles. Viene Graf, vienen los uppers, dos uppers antes de que desaparezca Arsen. Cargando ahí un poco de Arsen con el counter. Ike ahora tratando de darle la vuelta en porcentaje. La ventaja no es tanta. Pero si se le despega y Potter carga Arsen, se va a meter en un gran problema. Está Ike, es spot touch, es castigado por Potter. No de una manera muy sangrienta, pero ahora Mane ya mete ese backer, luego el forward air. Tratando de buscar el spike después del recovery de Potter. Viene la escalera, viene el upper matón. Arsen ya está aquí, Arsen aquí está. Uy, qué bonita combinación de Joker. Ahí Potter esperando pacientemente con el counter. Poco de proyectil. Uy, dash attack sorpresivo de Mane. Toma por sorpresa a Potter. Ahora Mane responde con el counter. Fuera del escenario. Tiene todo para el game. Tiene todo para el... Se adelanta con el counter y Mane toma el stock con ese side B casi totalmente cargado. 42%. Viene el game. Es que Potter tratando de tomarlo con ese backer. Está en el aire, donde Mane le gusta. Mane buscando la entrada. Parry de Potter defendiéndose. Parry defensivo. Y el proyectil se alcanza a lastimarlo. Potter tomando su distancia. Mane también. 178%. La verdad que se nos va. Ya estaba en tiempo extra este Ike. Y ahora regresamos al neutral. Último stock. Segundo juego. Uy. Viene la destrucción. Se nos va un poco más. Joker tratando de tomar la delantera con Arsen. Uy, ese forward air de Mane casi se lo lleva. Arsen se va. Deja desamparado a... a Joker y bueno. Tercer juego, tenemos mismos personajes, un escenario más grande.
El anterior sí le fue de ayuda a Mane. Ahora Potter buscando un escenario más grande donde pueda hacer más daño, donde pueda continuar combos, donde pueda tomar la ventaja. Ahí vienen los proyectiles. Mane se adelanta con la espada. Ahí doble salto para hacer engañar al enemigo y meter un forward air o un air o algún aéreo de Ike. Rápidamente Mane se quita evitando el dash attack de Potter. Ahora viene la conversión. Doble backer. Venía en él. Aguantando Arce. Uy, ya lo tiene. El backer. No, ¿cuál backer? El counter. Counter. Pareciera. Quiere definir el stock. Ahora sí lo define con counter. Y fuera. No hay a dónde hacerse. Totalmente vertical. Sales la trayectoria. Ahora sí, el side también de cierta manera es predecible, pero Mane tiene decisión en cuándo soltarlo. Ok. Uy, casi se nos va Joker. Solo el día de los dioses. Un poco de daño. Un poco de daño tratando de hacer que valga la pena esa ventaja. Que se vea reflejada en más daño. Ahí lo tenemos. Down throw a doble upper. Y ahí responde con forward air cargando la espada. No. Se distancia de alguna manera. Tomando un poco de aire. Ahí la plataforma. Potter no alcanza a castigarlo. Y se lo lleva con el forward air. Lo alcanza a pegar con el último pedazo de la espada. Casi termina el movimiento y lo alcanza. Lo alcanza a lastimar. 64% de ventaja Potter con ese cross up con el dash attack. Ahora Ike buscando, proponiendo con esa lluvia de golpes aéreos. Potter también tiene lo suyo. Dice, no, si te tengo en el aire te puedo hacer más cosas. Ahí dice, no, mis jabs terrestres son suficientes. Un poco de pommels. Viene recovery con Sadie. Mane está a salvo. 122%. Joker debe mantener la paciencia. Ahí lo tenemos. Buscando las entradas. Uy, ahí falla esa entrada. Uy, el counter. Falla la entrada, Mane castiga, sin embargo Potter hace ese castigo con el counter de Arsene. ¡Santo Dios! Le mete un open smash mientras Mane trataba de soltar un aéreo. Ahora trata de sacar todo el jugo de Arsene, le queda la mitad, buscando que Mane no respire, buscando sofocarlo, buscando terminar el stock con el counter, no es suficiente. Mane, muy inteligente, alcanza a agarrarse antes y ahí el último instante de Arsene es suficiente para meter un counter y Potter se lleva este juego. Por aquí la noche comienza a caer, comienza a acompañarnos. Esperamos pacientemente la elección de personajes y de escenario. Ok, la elección está tomada. Parece que no. Seguimos esperando. ¿Y qué tenemos aquí? Corrin contra Joker. Buscando remontar un resultado desfavorable para Mane en estos momentos. Vamos a Lylat. Lylat que puede ser letal para muchos personajes con una recovery. O simplemente por mala suerte. Corrin buscando las entradas con esos nerfs. Ahí
haciendo ese downer para landear rápidamente, tomando por sorpresa a Potter y ya metiendo 65%. ¡Uy! El empalamiento es real y ya 85%. Recordemos que Corrin también tiene un counter bastante fuerte, que si le lee alguna entrada casi segura a Potter, lo podría matar. Potter ahí, uy, aprovechando el Shield Break, cargando todo para más placer y toma el stock de Corrin, 98%. Corrin no se queda atrás. Potter tratando de predecir y se lo lleva, quitándole el escudo con ese forward smash casi totalmente cargado. Vienen los combos de Joker, tratando de eliminar las posibilidades del Corrin de Mane de hacer el comeback. Tratando de cargar Arsene, prediciendo el movimiento de Mane. Viene el string de Grabs y Uppers. Solo llega uno. Potter tratando de meter uno. Un forward smash. Side B de Mane. Viene la lluvia de Nerfs. De forwarders, de aéreos. El counter. Uy, Potter lo hizo un poco despegado. No alcanza a pegarle a Mane. El mashing es real. Potter se zafa de ese grab de Mane, aguantando otra vez. Y se zafa del último golpe del forward smash de Corrin, que es el que pega más duro. Arsene casi se nos va. Arsene tiene una gota. Y se nos fue. Pero es suficiente para que Potter salga del escenario y tome el segundo stock de Mane. Este podría ser el último stock de Mane. Aguantando. Con ese side B. Vuela con sus alas poderosas de la juventud. Pero no logra hacerle más daño a Mane, a Potter. Mane jugando neutral, esperando no ser dañado. Cuidado ahí. Viene dash attack de Potter. Packer de Mane. Proyectiles de Potter para mantener al Corrin de Mane a raya. Down smash. La patada de burro, dicen por ahí. Mane teniéndolo a Potter en el aire. Potter se defiende con los balazos. Sabe, debe tomar el stock ahora y lo toma. 46% de ventaja. Viene Potter tratando de lograrlo, tratando de tomar ya de una vez este set. Potter esperando a Mane, esperando. Viene el Gimp, buscando el Gimp efectivo para poder llevarse la victoria. No lo logra, Mane ya está en el escenario, ya regresa también. Ahí el spot dodge, Mane alcanza a atravesarlo con ese neutral air. Potter aprovechando y... Muy bien, estamos casi en los últimos instantes del torneo. Ya tenemos las rondas finales aquí. Y se nos está escapando este torneo aquí en la Universidad Cuauhtémoc. Mientras tanto, Mane busca el comeback. 131% dash attack, está bastante complicado. Pero la esperanza muere el último y muere con un counter de Joker. 3-1, señores. Potter se lleva la victoria con su Joker.